ver la señora. Sesión. La señora secretaria, muy bienvenida, María Teresa, a nuestra comisión. Dará lectura a la cuenta. Carolina, muy bien. Carolina tiene la palabra. Gracias, presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Uno, oficio número 17139 del oficial mayor de secretaría, señor Rafael Ruz, por el cual comunica que el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 21249 que dispone de manera excepcional las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, estableciendo la prórroga de sus efectos, boletín número 14543-03, fue aprobado en general en la sala y se remite a la comisión para segundo informe por haber sido objeto de indicaciones. Dos, la carta del presidente de Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, AG, señor José Manuel Mena, mediante la cual solicita concurrir a la comisión para entregar su opinión sobre el proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada, boletín número 14743-03. Se hace presente que la asociación está considerada para ser invitada para el martes 18 de enero. Esto ya fue conversado con ellos y quedaron conformes. Permiso. Un oficio número 1792 de la suboficial nacional subrogante de la Fiscalía Nacional Económica, señora Mónica Salamanca, por el cual responde oficio número 1015 de esta comisión sobre la posibilidad de realizar una investigación por las eventuales alzas de precio en materiales de construcción en la tienda Home Center de la comuna de Castro, luego del incendio ocurrido el 9 de diciembre recién pasado, ante lo cual la Fiscalía Nacional Económica no considera necesario realizar dichas diligencias debido a que se trataría de materias propias de la competencia del Ministerio Público, las que podrían ser constitutivas de delito. Cuatro, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional. Cinco, la confirmación es a la sesión de mañana martes 4 de enero, que crea un registro de deuda consolidada, boletín 14743-03. Por una parte, el presidente del Banco Central, señor Mario Marcel, junto al fiscal, señor Juan Pablo Araya, a la gerenta de la División de Política Financiera, señora Solange Bernstein, y al gerente de Infraestructura y Regulación Financiera, señor Gabriel Aparici. Y de confirmación del vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, señor Kevin Cowan, junto al director general jurídico, señor José Antonio Gaspar, el director general de Regulación Prudencial, señor Luis Figueroa, al director de Regulación de Bancos e Instituciones Financieras, señor Jaime Forteza, y a la jefa de Comunicaciones, señora Cristina Goyeneche. Y por último, presidente, recibimos el reemplazo del diputado señor Cristian Moreira Barros al diputado señor Enrique Van Rieselberg Guerrera para la sesión de hoy. Eso sería, presidente. Presidente, el diputado solamente indicarle que el reemplazo quedó sin efecto dado el cambio de horario de la sesión, ¿no? Bien. Bien. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Si no habría nada, yo quisiera proponerles a ustedes que hiciéramos por técnica legislativa una sola votación con todas las indicaciones al mismo tiempo. ¿Habría acuerdo? Ok, ponga en votación entonces los que están de acuerdo en las indicaciones. No, si todas las hemos visto, ya que sí que cambie el 21 por el 22. Sí. Todas, al mismo tiempo. Sí, los que están a favor votan, que están a favor de la indicación, y los que están en contra votan en contra. Ya, señor Boris Barrera. En contra de la indicación. Señor Alejandro Bernales, Sofía Cid, George Jackson, Harry Jurgensen, Joaquín Lavín, señor Miguel Dellao. A favor, señor secretario. Don Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto. No sé. Raúl Soto. Déjelo para el final. Yeah. Don Enrique Van Rieselberg. A favor, secretario. Gracias. Don Pedro Velázquez, don Jaime Naranjo. En contra. Pregúntelo a Raúl Soto. En contra, presidente. Muy bien, muy bien. Rechazada todas las indicaciones.
Entonces, nombraríamos al diputado informante, al diputado Boris Barrera. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Thank you.